amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué novedades tenemos por ahí en la casa? ¿Algún antojo? Bueno, hoy yo me levanté con ganas de prepararles una fritata. No, la fritata, ahorita estábamos platicando un poquito aquí antes de entrar al programa. Y bueno, una fritata es básicamente un platillo que se hace a base de huevo y queso. Es muy similar a la tortilla española. La tortilla española únicamente lleva huevo. Y la fritata, bueno, lleva otros dos ingredientes que, bueno, obviamente es el huevo, la leche, la crema y el queso, ¿no? Nosotros hoy vamos a elaborar una fritata de setas al grill con un poquito de espárragos y cebolla, pero igual que la tortilla española que ya hicimos en alguna ocasión en el programa, pues la pueden hacer ustedes de cualquier ingrediente, ¿no? O sea, la pueden hacer de quesos, la pueden hacer de mariscos, carne. Es más, en Italia muchas veces la pasta que queda del día anterior, o sea, por ejemplo, imagínense que hicimos un espagueti al ajo, esa misma pasta la utilizan para hacer la fritata. O sea, esa es su base. La pasta, le agregan los huevos y lo llevan a hornear. Este plato es rápido, ¿no? O sea, se hornea 30 minutos a 165 grados. Y la verdad es que es muy bueno para acompañar, por ejemplo, si van a salir, no sé, a un día de campo, si tienen alguna comida en alguna ranchería o en el ranchito de alguien que no tiene muchas veces cómo cocinar o cómo calentar las cosas. Es un plato muy práctico porque es un plato que podemos servir frío, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es, nosotros aquí tenemos perejil. Yo voy a picar un poquito de perejil, voy a hacer mi aceite de perejil y voy a barnizar mis setas. Las voy a barnizar en este aceite de perejil y los voy a llevar al grill junto con mis espárragos. Recuerden que, bueno, si en la casa no tenemos grill, pues los podemos hacer perfectamente en un sartencito, ¿no? Con un poquito de aceite. La idea es que las setas tengan un proceso de cocción antes de entrar al huevo, para que si el huevo está ya cocido cuando lo retiremos del horno, a nuestras setas no les falte sabor. ¿Ok? Entonces voy a picar un poquito mi perejil. A mí me gusta usar el perejil porque es una hierba que tiene sabores neutros, pero que es olorosa. Y entonces combina muy bien con la mayoría de los ingredientes. Entonces, con ese perejil es suficiente. Si queremos un poquito más de verde, podemos perfectamente ya a nuestra mezcla del huevo con la leche y la crema, le podemos agregar un poquito más de perejil. También, bueno, si les gusta a ustedes, por ejemplo, usar sal de grano, pueden perfectamente, en lugar de ponerle sal fina, le pueden poner sal de grano. Aquí lo único que estoy haciendo es agregarle aceite de oliva. Voy a mezclar y voy a agregar muchísimo más aceite, porque lo que voy a querer es que ese aceite hidrate mis setas y estén buenas para llevarlas al grill. Entonces no se asusten a la hora de usar aceite. Además, recuerden que el aceite de oliva, pues, es una grasa buena, ¿no? Lo obtenemos de la extracción de las aceitunas. Y entonces no es tan malo, ¿no? Bueno, entonces voy a hidratar mis setas con este aceite de perejil y las voy a llevar al grill. Recuerden que, bueno, las setas, bueno, en general todos los hongos, pues son un 80% agua, ¿no? Entonces, si nosotros los dejamos ahí a que se cocinen de más, pues vamos a tener el riesgo que se nos van a hacer súper chiquitos y obviamente vamos a perder todo ese sabor
que tiene la Z. Yo voy a usar unas más o menos unas uniformes, o sea, de tamaño uniforme, porque como se las voy a poner entera a mi frittata, entonces si pongo unas muy muy grandes, pues obviamente, por ejemplo, si pongo esta, pues se va a ver horrible allá adentro, ¿no? Entonces estoy buscando las que están más o menos del mismo tamaño. Si en algún momento dado, en la charolita que compran en el mercado, vienen setas grandes, pues bueno, no tengan ningún reparo en filetearlas, hacerlas fileteaditas, y entonces sí, vamos a tener puras setas fileteadas dentro de nuestra frittata, ¿ok? Entonces, bueno, esta vez no les platiqué los ingredientes, pero bueno, tenemos queso manchego, que perfectamente lo pueden, o sea, todo depende de lo añejo que les gusten los quesos, ¿no? O de lo perfumados que puedan estar los quesos. A mí me gusta mucho el queso de cabra y lo voy a mezclar con queso manchego, que combina muy bien y que ese queso me va a ayudar como a darle esta parte cremosita a mi mezcla. Pero pueden utilizar Gouda, Emmental, queso Roquefort, cualquiera, ¿no? O sea, de hecho pueden hacer alguna frittata perfectamente bien con puros quesos. Voy a poner aquí arriba mis espárragos. Estos espárragos los voy a poner enteros, pero sí los voy a cortar, ¿ok? Y recuerden, ¿no? O sea, siempre les he platicado que todas las cosas, o sea, la carne, las verduras, el pollo, el cerdo, todo tienen puntos de cocción, ¿no? Tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de estar cocinando nuestros vegetales para que estén bien sabrosos y estén crunchies, estén al punto, ¿no? Muy bien, voy a filetear un poquito de cebolla, ¿no? Esta la voy a citronar también y se la voy a agregar a mi base de la frittata. Pueden usar cebolla morada, pueden usar echalot. El echalot es un híbrido entre una mezcla entre ajo y cebolla, entonces perfuma muy bien sin tener la fuerza muchas veces del ajo que no a todos les encanta. Lo que mis setas están por aquí en el grill, yo voy a echar mis cebollitas y las voy a dorar un poquitín, nada más les voy a poner sal y un poquitito de pimienta. Bueno, en lo que le damos vuelta aquí a nuestras setas, les voy a platicar de carne scrubby. Carne scrubby son especialistas en carne de res, pollo, carne de cerdo. Y la verdad es que yo los utilizo aquí en los restaurantes, son mis proveedores de carnes. Y la verdad es que nos han dado muy buenos resultados, tienen una excelente calidad. Y por eso, pues bueno, no tengo ningún reparo en recomendarlos ampliamente, ¿no? Ellos están ubicados en San Martín, Mexicapan, en el fraccionamiento Esmeralda, en el mercado Benito Juárez, y tienen una sucursal que está en la calle Fundición, perdón, en la colonia Fundición. Pero lo que no me canso de recomendar y de decirles, pues es que tienen servicio a domicilio. Ustedes marcan al 51-2-1385, siempre se me va, luego los confundo, y les mandan todo lo que ustedes quieran hasta su domicilio. Muy bien, aquí estamos, ya vieron las setas, lo único que hice fue marcarlas, ¿no? Como nosotros le decimos, fue que tengan un poquito más de detalle, ¿ok?
y las voy a empezar a retirar del fuego. Las voy a hacer un poquito para acá para que no se me quemen y justamente no pase eso que les estaba yo platicando, ¿no? Los espárragos, si se fijan, también empiezan a tener sus marquitas del grill y eso hace que nuestro platillo no sea tan monocromático, ¿no? Sino que tenga mucho más vida. Voy a retirar las setas. Lo voy a poner por aquí. Y nada más vamos a dejar que nuestros espárragos terminen. Y nuestras cebollitas las vamos a citronar, ¿no? A citronar ese proceso de cocción. Que es darle un poquito de cocimiento en fuego. Y la cebolla empieza a tornarse de ese color blanco, va a pasar a tener un tono transparente. Yo voy a tener que irme un corte, amigos, ahorita que regresemos. Vamos a seguir con el proceso de mezclar nuestros ingredientes para llevar al horno nuestra frittata.